Bienvenida a Miguel Miel. ¿Cómo estás? Gracias primero por el tiempo. Bienvenido a World Perú No, a ustedes, gracias. Una, una pretemporada bastante dura por lo, por lo que hemos estado viendo, con incluso días de triple horario. Y les tocó hoy día hacer gimnasio y velocidad. Una combinación harto complicada. Sí, sí, creo que como tú mismo bien has dicho, creo que tenemos días de tres turnos. Ahora nos tocó eh, turno por la mañana y por la tarde. Y hay que sacarle el jugo a esto, creo que. Si nosotros le empezamos a sacar el jugo vamos a llegar muy bien a la competencia. La, la competencia inmediata, la más cercana es el torneo local, pero no pueden sacar la mente de lo que va a ser ese debut contra, contra Boca, los partidos contra Palmeiras. No, sí, la, el torneo de Copa Libertadores, siempre está, estamos pendientes con el rabillo del ojo, siempre lo estamos mirando, pero nosotros vamos paso a paso. Primero esta pretemporada que... Que el profe no nos mete en la en la mente de, de sacarle el jugo de, al, al máximo esfuerzo para, para llegar bien paso a paso, ¿no? Uno, uno observa lo que fue el año pasado, eh, la conformación de los equipos del profe. Se han quedado, Gonzalo, hoy y tú, por la dupla que hicieron, sobre todo en la segunda mitad del año. Uno se imagina que, que sería esa su, su base de, de, de la defensa, que serían dos de los hombres fundamentales de la columna vertebral que tiene el profe. Sí, Gonza, como, como mi persona creo que. Simplemente nosotros nos esforzamos en el campo, damos el máximo en, en cada entrenamiento para que el profe decida a quién poner y yo creo que el, que el que esté en el campo lo va a hacer de la mejor manera. El Mundial que, que se juegue este año, en tu caso ser parte ya de este grupo, porque el profesor Ricardo Areca en muchas entrevistas cuando le han preguntado sobre la nómina del Mundial dice... Es de acá seis meses, pero hay un grupo ya, ya conformado. El ser parte de ese grupo y tener el mundial este año tiene que ser una motivación para, para jugar por Alianza. Es una motivación, la motivación extra que, que te da la selección es, es increíble. Así que uno siempre estar muy bien aquí en Alianza, la competencia hacerla de la mejor manera, esforzarse al máximo y, y pensar también que tienes el mundial a la vuelta de la esquina. Miguel, muchísimas gracias.